Con nuevo trancazo recibe el año 2020 el sector construcción, ya que se ha incrementado en 40 lempiras el metro de arena de Río. Ante la escasez, el agua ha subido de 800 a 1200 lempiras por pipa, mientras que la varilla de hierro inició esta semana con un incremento de 2 lempiras. Alrededor de un mes a un mes y medio se incrementó el precio en la arena de Río, que es uno de los materiales más utilizados en las construcciones. Ese subió 40 lempiras por metro cúbico. Uno de los suministros que se ocupan bastante en la construcción es el agua. El agua sí ha incrementado de 700, 800 lempiras, que anteriormente se manejaba una cisterna de 2.300 galones. Ahora se está consiguiendo a un precio de 1.200 para arriba. Entonces esto sí ha sido un aumento considerable para la construcción, ya que en estos momentos sabemos que hay bastante escasez de agua. Entonces esto sí nos atrasa las construcciones y otro que encarece un poco la parte de la construcción. El hierro en estos meses anteriores también ha venido incrementando un lempira, dos lempiras. Incluso el día de hoy se registró un aumento de 2 lempiras en varías de 3 octavos en adelante. Según los representantes de la Cámara de la Industria de la Construcción, son incrementos leves y no en toda la varía se reporta un alza, mismos que no justifican. Son incrementos leves y en determinados tipos de varía. Digamos, la varía de un cuarto está estable, la varía de tres cuartos está estable, donde se ha visto, digamos, algo de variación y estamos hablando leves en la varía de tres octavos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque la gente también está muy sensible acá dentro de lo que es este tema de los precios y lo que queremos es de que la industria de la construcción prospere y no más bien restringirla con estos aumentos de precio y en este caso, pues, aumentos sin ningún tipo de sustento. El incremento en la pipa de agua señalan los de la construcción que en el caso de la capital es producto de la prohibición de la Corporación del Distrito Central, donde prohíben que cisternas comercialicen agua a la industria de la construcción. Ya estamos, nuestro comunicado es no podemos dar en los llenaderos que son de Laureles, de Divagna y Lomas de Toncontín, no pueden haber tanques que lleven agua para construcción ni tampoco para uso industrial. Entonces, significa que el agua que tenemos la estamos cuidando más para uso doméstico. Pese al incremento de los insumos, los empresarios de la construcción aseguran que no le subirán al costo de las viviendas, que van desde clase económica hasta residencial. De un nivel son las más económicas, nosotros manejamos un precio de 1.670.000. Cuotas mensuales andan de 14.000 lempiras para arriba. Viviendas de dos niveles, tenemos diferentes modelos, dependiendo de las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Las viviendas de dos niveles manejamos precios de 2.100.000 en adelante. Pese al alza de todos los insumos, se espera que en el año 2020 el sector construcción crezca en un 7%. Con las imágenes de Manuel Rojas, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital.